Bueno, con esto voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarles la relación entre diafragma y la velocidad. Este ejemplo que les voy a dar va a ser un ejemplo, espero, súper claro para que lo entiendan. Aquí tenemos estos dos elementos. Eso es un tarrito lleno de lentejas. Está tapado con uno de estos cositos. Yo lo llamo papel chicle. Entonces vamos a coger con una tijera y vamos a abrir una pequeño orificio que vamos a llamar diafragma. Las lentejas van a simular la luz y ya la velocidad la vamos a simular en qué tan rápido por medio de este pequeño agujero vamos a llenar este pequeño recipiente. Vamos a ver que entre más cerradito esté el diafragma, entonces más tiempo necesita uno para que la fotografía quede bien expuesta. Vamos a abrir más ese diafragma. Entonces, como para que entre más luz, que son las lentejas. Entonces, vamos a ver que ya vamos a necesitar menos tiempo para llenar ese recipiente o para que la foto quede bien expuesta. Pero entonces, ¿qué pasa si abrimos muchísimo más ese diafragma? Si ya realmente es un orificio muchísimo más grande. ¿Qué va a pasar con el tiempo de exposición para tomar la fotografía? Va a necesitar muchísimo menos tiempo de exposición para tomar una fotografía bien expuesta. Entonces esa es la relación que tiene el diafragma y la velocidad. No me lo agradezcan. De nada. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Carolina Arias, soy realizadora audiovisual de Focal Studio y esto es Focal Studio TV. El programa de hoy va a estar muy... Ya en esta etapa vamos a empezar a combinar los tres aspectos de los cuales hemos estado hablando estos días. El cual es diafragma, velocidad e ISO. Ya ustedes lo tienen más que claro, lo intenté desmenuzar lo más que puedo. Entonces vamos a llegar a un punto en donde vamos a ver cómo se trabaja con los tres y cuál es el objetivo de aprender a trabajar con los tres. Así que vamos a empezar. Vamos a relacionar el diafragma, la velocidad de ISO como si fuese un triángulo. Entonces lo vamos a ver de esta forma. Entonces vamos a poner el ISO en la base del triángulo. Por acá vamos a poner la velocidad y por acá vamos a poner el diafragma. Ya todos entendemos con los programas anteriores que entre mayor sea el ISO, o sea, pongamos que esto es, aquí en este extremo es ISO 100 y aquí en este otro extremo es ISO, no sé, 6600 por ejemplo. Poner un ejemplo, no es un valor exacto. Entonces sabemos que entre menor sea el ISO, menor cantidad de luz o menos sensible va a ser el sensor, pues porque entonces estamos de día y no necesitamos que absorba tanta luz. Entonces ese píxel está en un punto, en un estado energético normal. Cuando subimos el ISO, entonces ya sabemos que ese punto o ese punto de color en la cámara dentro del sensor va a necesitar más energía, entonces por lo tanto se va a volver más sensible a la luz y ya saben que dependiendo de la cámara pues va a ser más o menos tolerante a cierto nivel de ISO y por eso insisto en que cada uno de ustedes debe conocer sus dispositivos. La velocidad, entonces ustedes ya entienden de que está un 1 sobre... pongamos 250 de velocidad y un 1 sobre, no sé, un 8 de velocidad. Entonces ya saben que entre mayor sea el número, pues más veloz se va a abrir y cerrar esa ventana, entonces la entrada de luz pues va a ser menor. Y si el número de velocidad es muy pequeñito, significa de que la ventana se va a abrir y cerrar muchísimo más lento, entonces va a permitir más entrada de luz al sensor. Entonces esta va a ser la proporción de en cuanto a velocidad.
Y en cuanto al diafragma, ustedes ya saben que el diafragma está ubicado ya es en el lente de la cámara. Entonces vamos a identificar el diafragma como un F. Entonces supongamos de que estamos hablando de un diafragma de un número pequeñito, no sé, 2.5, y un diafragma un poquito con un número más grande de F22. Entonces sabemos que entre más pequeño sea el número, más abierto va a estar esa ventana del diafragma, entonces más luz va a entrar a la cámara. Y entre mayor sea el número, entre el número sea más grande, entonces más pequeño va a estar esa entrada de luz dentro del lente, por lo cual va a permitir menos entrada de luz a la cámara. Entonces así está dada la proporción dentro del diafragma. Entonces esto es básicamente como la triangulación de los tres aspectos. Entonces ya dentro de sus cámaras o dispositivos móviles vamos a encontrar la siguiente herramienta que les va a ayudar a que esto les haga muchísimo más sentido. Y es esta barrita. Es una barrita que van a ver por medio del visor o por medio ya de la pantalla de la cámara o del celular. Y es una barrita así. Entonces vamos a dibujar una línea. La vamos a dividir al medio primero y ya luego en otras dos porciones. En donde el centro va a ser pues un cero, hacia el lado derecho va a ser lo positivo y hacia el lado izquierdo va a ser lo negativo. Esta barrita va a ir acompañada como de un elemento flotante, puede ser como otra linecita o un punto o ya una barra más completa que divide todo el exposímetro. Eso varía dependiendo del fabricante. Entonces nos vamos a dar cuenta que a medida que vamos moviendo o la velocidad o el diafragma o el ISO, esta barrita se va a ir moviendo de un lado hacia el otro. ¿Cierto? Entonces vamos a entender que si esta barrita se mueve hacia este lado, todo lo que está en este lado va a estar sobreexpuesto. Y si la barrita se mueve hacia el lado izquierdo, todo va a quedar subexpuesto. Subexpuesto vamos a entender de que la fotografía está quedando oscura y sobreexpuesto es que la fotografía tiene muchísima luz. Entonces el juego ahí es que tenemos que lograr que esta barrita quede sobre el cero para que tomemos una fotografía con una correcta exposición. Vamos a verlo con un ejemplo como para que me entiendan mejor. ¿Listo? En el ejemplo vemos como si tiramos el exposímetro totalmente hacia el lado izquierdo, la fotografía va a tender a quedar oscura. Cuando el exposímetro está sobre el medio, vemos cómo queda una fotografía bien expuesta. Y ya cuando tiramos el exposímetro hacia el lado derecho, la fotografía va a quedar con demasiada luz. Ya a modo de consejo muy personal, pues eso ya dependerá de cada quien cómo aprenda a trabajar y cómo se sienta más cómodo al momento de trabajar. Es bueno de que vayan moviendo, de que vayan adaptando cada uno de esos aspectos en el orden en el que están dentro de la cámara. Por lo general, yo lo hago de la siguiente forma. Primero me enfoco en el diafragma. Si con el diafragma veo que no tengo la suficiente entrada de luz para tomar una fotografía bien expuesta y que el exposímetro me quede en el medio, entonces ya empiezo a jugar con la parte de la velocidad. En el caso en que de pronto yo ya esté trabajando con cámara en mano y ya las velocidades a las que estoy llegando ya son demasiado bajas, pues por debajo de un 1/80 de velocidad, yo ya no me arriesgo y no le sigo bajando la velocidad, entonces ya llego a buscar en el ISO esa cantidad de luz que me hace falta para tomar una fotografía bien expuesta. Y ustedes ya tienen más que claro el sacrificio que tiene el ISO al momento de uno subir su tolerancia y de sobrepasar sus límites. Bueno, eso fue todo por este capítulo. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido, espero que a partir de acá puedan coger sus dispositivos móviles, sean celulares o sea la cámara, y puedan tomar fotografías en modo manual bien expuestas. Así que, ojo. Espero que me pongan en los comentarios, que me muestren sus fotos si es posible. Muy bacano ver lo que vayan haciendo y lo que vayan aprendiendo. Espero que le den like a este capítulo. Espero que se suscriban a nuestro canal. Ya llevamos 1000.
Ya alcanzamos a los 1000. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por seguir estos tutoriales, todos los videos que hay dentro del canal. Muchas gracias a todos. Espero que tengan un feliz día. Chao. ¿Sí es lo que hago por ustedes?